aunque usted no lo crea, esta imagen corresponde a la carita de un cachorro de Chow Chow, una raza espectacular. Mire lo que es esto. 50 días de vida aproximadamente, un machito de el perro que tuvo Conrad Lorenz, premio Nobel de Medicina de 1973, el perro de Sigmund Freud, un perrazo realmente. Bueno, hay más cachorros después de los consejos. Se lo ha llamado Zhongxi Guan, que significa perro león peludo. Es un perro muy particular, independiente, sobrio, callado, reservado como todo oriental, a menudo difícil de entrenar y de una belleza sin par. A lo largo de la historia, ha sido empleado como cazador, como tirador de trineos, y también fue usado como perro guardián en las entradas de los templos y palacios budistas. Las dos planos de hembritas de Chow Chow, el anverso y el reverso, la cara y la cola, la cara y la cruz, como quiera usted llamarnos. Estamos hablando de Chow Chow, que por gentileza de Karina y de Diego están hoy visitándonos. Un perro espectacular, Diego, la verdad que es un... Yo dudo que vos te lleves de vuelta a tu casa todos los cachorros que trajiste, porque son una belleza. Y ¿cuál es la característica principal de un Chow Chow? Si vos tuvieras que definirlo, ¿un perro de qué por qué es diferente? Más allá de lo hermoso que es, sin lugar a dudas. Y es un perro muy tranquilo, muy familiero, muy fiel a la familia. Poco ladrador, ¿no es cierto? Tal cual, muy poco ladrador y sobre todo muy guardián. ¿Y por qué tienen esta, o qué significa, Karina, esta lengua de color? Bueno, hay una leyenda con respecto a eso. A ver, contámela. Bueno, se dice que Dios estaba pintando el cielo de azul oscuro, y atrás de él venía caminando un Chow Chow. Entonces cayeron unas gotas sobre el piso, el Chow Chow las lamió y ahí se le tiñó la lengua. ¡Ay, qué lindo que es eso! Eso no lo sabía y es hermosísima. O sea que el Chow Chow es un perro que estuvo cerca de Dios en algún momento. Siempre. Cuando, muy cercano. Estuvo en los monasterios también como guardián. Es una raza antiquísima, ¿no es cierto? Exacto. Sí, ¿De qué estamos hablando? Una raza china, sin duda. Y antiquísima, ¿no es cierto? Sí, muy antiquísima. Hoy en día es muy tranquilo, es sociable. Vos lo podés tener, es un perro que lo podés tener en un departamento tranquilamente. Son muy limpios. Muchos están confiados de que el perro al tener mucho pelo pierde pelo, y no es tan así. El pelo se mantiene dentro del animal. O sea, tiene como un proceso autolimpiante, ¿no es cierto? Algo así. Viene de fábrica, mirá que, y esto no es opcional, viene con el perro. Tal cual. O sea, viene con el perro. Es como un proceso autolimpiante y tiene una sedosidad, señora. El pelo, no sabe. Yo acá me hice mi amiguito, que no sé cómo se llamará. ¿Te vamos a poner? Hércules. Hércules. Bueno, Chulín te voy a bautizar. Con Hércules, Chulín, me despido de ustedes hasta después de los consejos, donde vamos a seguir hablando de mis papás, de mi mamá, de todos. Vamos a seguir hablando. Chau, hasta luego. Ahí tiene las dos caras de la misma verdad. El Chow Chow, ¿por qué se llama Chow Chow la raza? ¿Qué significa Chow Chow? Bueno, hay una historia que dice de una persona que fue a China y entró a un lugar donde veía los cachorros y era un lugar donde había mucho cabalache, muchas baratijas, y les pregunta qué perro era y el chino le contestó que era un Chow, hablando de las baratijas que tenía. Claro. Y entonces le volvió a preguntar y le dijo que era Chow Chow. Entonces la persona entendió que era Chow Chow la raza y no las baratijas que el chino le estaba tratando de vender. Y ahí quedó el nombre de Chow Chow. Que no soy una baratija, soy una cosa maravillosa de creación de la naturaleza. Una de las dos razas que tiene la lengua azul o el paladar negro, como diría mi viejo. ¿Por qué tienen las orejas en punta? Alguien me dijo alguna vez, el Chow Chow es uno de los Spitz. ¿Es cierto esto? ¿Que es uno de las razas Spitz? ¿Y qué quiere decir Spitz? Es cuando tienen la alineación de orejas bien paraditas. Bien paraditas, triangulares, la orejita sobre el dorso, así está esta colita. Tal cual, mirá la colita, el rulito. El rulito de la colita, ¿lo ves? Mirá lo que es, la está moviendo. Es una de las razas, también fue usado para tirar trineo, ¿verdad? También. En su momento. Trajiste varios colores. Hagamos una cosa, para que nos vayamos al ranking ahora. Los invito para otro día que hablemos del pelo del Chow Chow, de los cuidados del Chow Chow y de los colores del Chow Chow. Ahora nos vamos
a nuestro ranking canino del Chow Chow. Inteligencia, tres patitas, un perro inteligente. Sociabilidad, acá me dice Diego que es un perro sociable. A ver, vamos a negociar. Le iba a poner una patita, le ponemos dos, pero no me digas que es tres. Pongámosle dos patitas de cinco. En cuanto a cuidados, tres patitas, un perro de cuidados intermedios, con una salud de dos patitas, una salud bastante buena, un perro obediente, hasta ahí. Dos patitas, ahí está, él mismo dijo, está protestando por las patitas. Aptitud de alarma, es decir, en cuanto a ladrador, una patita. No es un ladrador. Y aptitud de guardián, lo dijo Diego, un perro guardián, tres patitas. En cuanto al temperamento, sin duda un temperamento tranquilo, como utilidad, compañía, y también te dijo que puede ser un perro de guardia por su porte. El espacio necesario para tenerlo escaso y la esperanza de vida 11 a 13 años. Karina y Diego, gracias por habernos acompañado y nos vamos a nuestro segmento de Acuario.